Hola, ¿qué tal están, compañeros? ¿Cómo les va? Espero que a todos bien. Pues este es un mini tutorial de cómo entintar madera natural al color que deseemos. Si tenemos el color deseado o el que vamos a usar, así de esta forma se debería de entintar la madera, o se puede entintar más que nada. Hay muchos métodos. Yo utilizo este de una mona de estopa y la tinta diluida con thinner. Y echo el color igual la mano con colores lacas de las tiendas de pintura. Así es como, perdón, así es como entinto los muebles. Ya será la decisión del cliente el color que quiera. Aquí vemos que el triply, este era un triply de, o es un triply de Okume. El cliente quería un nogal americano, un color nogal americano. Aparte de esto, todavía faltaría, aparte de la tinta, emparejarlo. Se le llama emparejar con igual con una tinta muy líquida, muy diluida. Entintarlo y después emparejarlo con esa con la pistola. Pero ya después de haberlo sellado con el sellador de 48 sólidos, que es lo que yo utilizo, también se puede. Bueno, aquí este lo hice con poliuretano. Y a partir de aquí entinté con la pistola. Así, después de que quedó así, bueno, como va a quedar ahorita, le emparejé con la pistola y ya después apliqué el fondo de poliuretano para después aplicar el terminado de poliuretano. Todo se hizo en color, bueno, en una textura mate. Y aquí, como vemos, queda manchado. Si se nos escurre, podemos pasar la estopa varias veces y ya que se borre o que se quite, podemos darle una pasada así como se hizo ahorita y así queda, y ya nos evitamos de que nos queden las huellas. Bueno, eso fue todo. Compartan y saludos.